Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Maratones Argentinas en este día martes, día fresco también hoy aquí en la ciudad de Rosario, que ha llegado a la temperatura, no sé si a los 18 o 19 grados hoy, y que ya empezó a bajar nuevamente. Bienvenidos a todos en esta tarde de Maratones Argentinas. Ya nos vamos a ir a La Rioja, ya en un ratito estamos en La Rioja, ya vamos a entrar a ver los chicos, a ver cómo están los entrenamientos en esta época de COVID. Así que ya le voy a dar la bienvenida a los chicos de La Rioja. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Diego. ¿Qué haces, Julio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, acá arrancando el entrenamiento con los chicos. Bien, contanos cómo viene el COVID ahí en el deporte, en La Rioja, Diego. Y acá estamos, bueno, el deporte está habilitado con los deportes individuales, ciclismo, caminata, pelote, y obviamente nosotros patinaje también en formato de entrenamiento. Así que bueno, al menos podemos entrenar, tenemos un protocolo acá en el centro de unas que están pintadas en el piso. Y bueno, los tiempos estamos en la bomba, así que bueno, jugándonos y aprovechando todavía se puede entrar el deporte. Bien, o sea, tienen todo ahí separadito, Diego, ¿no? Todo con burbujas, todo con los protocolos, pero el deporte... caminando dentro de los círculos que están pintados y va dejando cosas, ¿viste? Ajá, ajá. Tenemos el distanciamiento y bueno, nuestro deporte está al aire libre, estamos acá en el parque de la ciudad, así que no corremos un mayor riesgo. No corremos más. Y no se ha detenido el deporte ahí en La Rioja, ¿no, Diego? Una, dos semanitas, viste, que se volvieron a modificar los protocolos, que se adecuaba a la actividad, pero hemos tenido desde octubre del año pasado, no hemos tenido una suspensión de más de dos semanas. Más de dos semanas no. Bien, sí. Bueno, perfecto. ¿Han podido mantener todos los chicos, Diego, o se han ido algunos? No, la verdad que hay más chicos todavía, se han sumado más chicos. Hoy por hoy somos 8 entrenadores en la escuela, así que nos dividimos y tenemos mucha gente, la que ya venía, y mucha gente nueva. Hoy por hoy la escuela tiene de 200 alumnos, así que bueno, muy contentos con la gente nueva y obviamente con la gente que nos acompaña siempre. Bien, bien, perfecto. ¿Casi 200 alumnos, me decís, Diego? Sí, más o menos entre los 8 profes estamos juntando unos 200 alumnos en diferentes turnos, diferentes lugares. Ajá, perfecto. Esa fecha de provincial que se iba a hacer, Dieguito, ahí no hubo un cambio de fecha, no hubo otro arreglo todavía para que se pueda correr ahí en Río Salido. No, de momento está postergada sin fecha porque sí están suspendidos los eventos deportivos. Todos los eventos, reuniones sociales están suspendidos, así que de momento no tenemos una nueva fecha, no han mandado a la federación una nueva fecha aún. Ajá, o sea, exactamente que solamente pueden entrenar en horarios reducidos, ¿no? Y también en grupos reducidos y en burbujas como lo tienen ahí. Claro, acá somos un grupo de menos de 10 personas, nos hemos dividido, como te decía, por la cantidad de profes, ¿viste? Cada uno hace cargo de un grupo entre 12 y 12 alumnos, tiene hasta, creo que tiene hasta 3 turnos por día, así que bueno, de esa forma nos hemos dividido bien. Bien, ¿y cómo están en las otras localidades, en las otras escuelas que tiene Jaita La Rioja, Diego? Y Aymogasta está un poquito más complicado porque es una ciudad un poquito más chica y tiene muchos casos, así que yo creo que ahí sí está suspendido la actividad. Y en Chilecito sí están trabajando los chicos, el profe Julián ahí está full, sí están clases. Todavía no lo hemos podido tener a Julián, cada vez que queríamos arreglar una cita ahí con Julián en Chilecito, se venía el COVID, se iba, se venía, se iba así todo el tiempo. Estuvo complicado, Chilecito, pero bueno, ahora también los chicos están entrenando, ahí el profe está entrenando patines también, así que está bien, pero bueno, acá los chicos con muchas pilas ahora ya están terminando de calentar y les vamos a dar el primer ejercicio para que arranquemos, así que te dejo un segundo ahí con Juancito de comentarista, yo voy a marcar el ejercicio y vuelvo. Bueno, dale,
Dale, dale. Ahí Juancito, mientras Juancito nos va filmando. ¿Cómo estás, Así. Rulo? Hola, Juan, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Tanto tiempo, che. Todo bien, con ganas de viajar a La Rioja, che. ¿Sí? Venga nomás. Totalmente. ¿Quieres? Está con... Bienvenido. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, totalmente. Bueno, está complicado ahora para viajar, pero bueno, se hace lo que se puede. Seguimos nosotros viendo todas las provincias de Argentina y viendo cómo se viene desarrollando todo, ¿no, Juan? Y sí, no queda otra que tratar de llevar el deporte adelante en la medida que sea seguro, obviamente, para todos los practicantes y atletas, ¿no? Así que, Claro. dentro de todo, estamos bien, por lo menos en nuestro grupo, en toda la Unión, solo caso. Ajá, perfecto, perfecto, muy bien. Andan corriendo ahí una maratón virtual también, ¿no? Ahí con Diego del Monasterio, Juan. Sí, hay tres de los chicos de acá de la escuela, están con una virtual que es de Barcelona. Ajá. Diego, Luciana y Laura Sánchez. Ellos Ajá. están realizando la maratón. Si mal no Que ya. recuerdo, ya culminaron la primera etapa porque se divide en tres etapas, me parece. Ajá. Hacer 10 kilómetros de distancia un mes, creo que Ajá. es por mes, no me equivoco. Ajá. Luego el próximo son 21 y creo que culmina con 42 y se suman todos esos kilómetros y los tiempos que se hicieron en esas distancias. Y Ajá. así se requiere, si mal no Bien. recuerdo, me explico bien. Y Perfecto. está también la maratón de Catamarca. Hay una Ajá. maratón también virtual en Catamarca que es Sí, por sí. equipo. Sí. Creo que es mayor distancia en determinado tiempo, no sé si son hasta 3 horas patinando y la mayor cantidad de distancia que se pueda recorrer en ese tiempo. Obviamente Claro. hay menos tiempo, hay 2 horas, 1 hora, 20 Claro. minutos, y es por Claro. pelotón. Y es por pelotón, sí, tal cual. El desafío contra el tiempo se llama. Exactamente. Exactamente. Le íbamos a preguntar un poco a Diego que nos contara un poco sobre ese desafío, que ya que son las mismas escuelas, nada más que están en diferentes ciudades, que Claro. nos cuente un poco, que todavía no hemos podido tener la comunicación con Javier Carrizo para que nos cuente sobre el evento y todo lo que se viene, ¿no? Para este desafío que va a arrancar el 15 de mayo, si no me equivoco, El al 15 30. y no. Sí, exactamente. Creo que ampliaron el tiempo de inscripciones, así que estar bueno. Está Ahí bueno, te lo bueno. dejo a Diego Pulo, ahí te lo enfoco a Diego para que te No, vos explique te un cantás. poco ¿De de qué? la maratón de Javi. Ah, Ah, bueno, sí. el de que hasta el viernes son las inscripciones. Hasta este viernes. Sí, hasta este viernes. Se quedó por equipo de 2 a 5 personas que tienen que cumplir cierta cantidad de tiempo en pelotón. Ajá. Bueno, va a estar lindo, ya se están armando los equipos. Mucha gente de todo el país. Así que va a estar bueno, che. Bueno, todavía estamos esperándolo a Javi Carrizo para poder tener esa transmisión y hacer la presentación de ese evento y que nos cuente todo, absolutamente todo de lo que se viene en ese desafío. También junto con vos, Diego, que también estás en ese tema, ¿no? No, de acá le damos, el organizador es Javi, de Jaita Catamarca. De acá Ajá. obviamente le damos la mano apoyando sus eventos, pero lo está organizando Javier, sí. Ajá. Bien, perfecto. Después vamos a volver a comunicarnos con Javi para ver qué novedades hay, ¿no? Bueno, ¿qué expectativas tienen Diego en La Rioja ahí para que vuelva pronto los eventos, para que puedan ir a los eventos? ¿Qué novedades tienen ahí de la municipalidad, Diego? Y no, eventos acá nada, de momento nada, no tenemos ningún evento planeado. Así que nada, concentrándonos en entrenar, viendo sumarnos los sumarios virtuales. De momento Ajá. no tenemos estipulada. Ajá. ¿Y cómo lo ves a La Rioja? ¿Puede llegar a salir rápido o tenemos para largo todavía? Y la verdad es que uno espera que sí, ¿viste? Uno espera que salga rápido, pero bueno. Nosotros contribuimos cuidándonos a nosotros, haciendo deportes, manteniéndonos sanos, fuertes. Sabemos que el deporte es salud. Es importante que el deporte no se corte, que desde los municipios, las provincias apoyen al deporte, no lo trunquen completamente, porque las personas en movimiento son personas sanas. Eso es lo que Claro, preocupa.
Claro. la actividad física. Así que es importante eso. Totalmente, digo, porque como decíamos ayer y antes de ayer, como venimos reiterando, ¿no? Por ahí los gobernantes toman todas estas iniciativas y después lo primero que cierran es el deporte cuando es lo más saludable. Es así, así que bueno, nosotros tratamos de meterle pilas a eso. Ahí vuelvo con vos, Rulo. Estamos aquí, ya te volví. Bueno, Las bajas están las chicas, me parece. sí. Sigue dando las indicaciones el profe, ¿eh? Mientras tanto, Sí, no. Juan, voy a ir a dos mensajes que tengo acá de José Luis Licata. Dice: muy bueno, Rulo, como siempre. Dice: abrazo de patinador. Daniel Albornoz de Rosario, que dice: buenas tardes, Rulo. Saludos desde Rosario del Club El Grano para la gente de La Rioja, ¿eh? Bien. ¿Están durmiendo la siesta la gente de La Rioja a esta hora, Juan? ¿Cómo? No, 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 ya no se duerme siesta. ¿Ya no se duerme siesta ahí? No, no, porque aprovechamos la siesta para entrenar. Acá en el parque de la ciudad solamente se puede permanecer hasta las 19 horas y la circulación es hasta las 22. Así Ajá, que la siesta ahora es súper sagrada para el deporte. Juan, ¿desde qué hora arrancan ahí los entrenamientos? Ahí está Diego, Sí. no sé si Carlos Saúl, a la mañana, desde las 8 de la mañana, tenés turno a las 8, a las 9 y media, a las 10, y de ahí a la siesta, a partir de las 15 horas. Ajá. O sea que tienen varios turnos los chicos, ¿eh? En Sí, las categorías de toda escuela la son las mañana. que arrancan a la mañana, Juan. Sí, tenemos a la mañana hasta esa categoría, generalmente. Y también lo que es el roller fitness, que la Ajá. mayoría en realidad de los practicantes que tenemos acá lo hace por hobby. Ajá, perfecto. Son la gran mayoría. Pero Claro. también, y el grupo de adolescentes se le pasa una planificación y ellos la vienen a cumplir. Y hay un profesor o entrenador en caso de que no pueda venir el de ese grupo. Para ver que cumplan la planificación y bueno, corregir algunos mejores en el caso de que haya. Pero por lo general, los grupos de adolescentes es el que está compitiendo, así que ya la Ajá. tienen clara ellos. Totalmente, Juan. ¿Cuántas escuelas tiene Jaita Roller? Porque tienen, contábamos con 200 alumnos entre todas las Sí, escuelas, sí. decía Diego. Sí, tenemos acá en la capital, yo manejo un equipo también en lo que es el Polideportivo DAT, que es Ajá. parte de esta escuela, si bien es el nombre DAT, pero son Sí. chicos que pasan de acá para allá o chicos que van de allá para acá, para el parque de la ciudad, así que somos toda Juan, una sociedad, por así decir, en Aymogasta y en Chilecito. ajá, Juan, la escuela del DAR vendría a ser como una escuela municipal, ¿puede ser? Exactamente, la DAR es una escuela municipal. Ajá, la tendríamos que sacar ahí, Juan, esa escuelita ahí municipal del DAR. En la DAR no estoy dando actividad por ahora, pero bueno, fue un año, en todo lo que va del año, nos cortaron bastante ahí por las decisiones. Se toma una decisión y Ajá. bueno, al ser municipal, recae toda decisión del gobierno. De la provincia, o sea, de Buenos Aires, recae todo sobre los polideportivos. Ajá. Sobre los polideportivos municipales, Sí. exactamente. Inclusive Exactamente. en algunos que dependen de educación, así que si no vuelven las clases no pueden abrir tampoco, porque en esos espacios algunas escuelas tienen clases de educación física. Ahí está el tema. Sí, está bien, está Ahí bien. está bastante. Pero algunos chicos de la DAR están asistiendo acá a clases acá, los que pueden, porque les queda bastante lejos. Ajá, claro, seguro, seguro. Igual La Rioja siempre está a full con el deporte, en todos los deportes, Sí, Juan, ¿no? Porque vemos, sí, sí. yo Hay tengo varios. lindo nivel en la Rioja, en todo deporte, sí. En todos los deportes, exactamente, porque tenemos varias páginas de La Rioja y siempre vemos la cantidad de deporte que tienen ahí, ¿eh? Sí, por suerte le ponen pila a los chicos acá, al que le interesa se mete de lleno. Aparte, lo bueno, Juan, es que tienen espacio suficiente para hacer deporte.
Sí, por lo general para todos los deportes, cada uno tiene su espacio. Bueno, nosotros obviamente no tenemos pista, pero bueno, ya nos instalamos acá en lo que es el playón, que lo conoce Fulo, ¿no? Es lo que se Sí, ve totalmente. en Sí, la cama, un espacio lindo. totalmente. Sí. Pero bueno, no es de nosotros, lamentablemente, y por ahí, qué sé yo, hay gente que no sabe porque no podemos culparlos tampoco. Y se cruzan Claro. autos, motos, con coches Claro. de bebé, cosas así. Pero bueno, Sí. hablando, se comunica la gente, supongo. Por ahí hay Totalmente. veces que no se llega a un acuerdo con esas personas, pero bueno, tratamos de que siempre sea positivo el acuerdo. Claro, pero igual ustedes también le dan mucha difusión ahí al patinaje ahí en La Sí, Rioja, sí, sí. porque he visto, Últimamente ha tenido mucha discusión. sí, muchísimas, y cosa que la gente sepa que hay este patinaje y que tengan más cuidado, ¿no? Los automovilistas, porque nosotros Exactamente. ya hemos ido a muchísimas maratones ahí en La Rioja, y sí, es como ustedes dicen, hay mucho tráfico. Sí. Creció mucho el parque automotor para el tamaño de La Rioja, me parece. Sí. Igual como te decía, Juan, hay mucho espacio para el deporte y eso está muy Sí. bueno, ¿eh? Eso está muy bueno porque tienen lugares de sobra ahí para hacer Hay deporte y lugares todo lindos, al aire libre, Juan. sí. Sí, hay lugares lindos al aire libre para hacerlo. Así que tratamos de aprovechar. Totalmente, Juan. Voy a otros dos mensajes, Juan. Romina Sí. Bonaduce de Buenos Aires dice: buenas tardes, Rulo, saludos de Buenos Aires para el equipo de La Rioja, dice, a seguir entrenando, dice, un cuerpo sano es vital, dice, para esta época de pandemia. José, Exactamente. exacto, José Luis Licata dice, estamos supeditados, dice, a políticos que no entienden nada de deportes, a nivel nacional hablo, dice José Luis Licata. Bueno, sí, estas son cosas que venimos hablando, ¿no, Juan? Porque Sí, todos sabemos que el deporte es lo más importante para un ser humano. Usted está enfermo o está estresado o se siente mal o se siente cansado, va al médico y le dice, ¿usted practica algún deporte? No, entonces hágalo. exactamente, Ful. Hay que mover el metabolismo para que no se vaya arruinando el cuerpo. Pero claro, pero aparte esas cosas por ahí los políticos no lo entienden. Y Por ahí sí. lo primero que hacen es cerrar el deporte. Sí, tal cual. Tal cual, Pero tal bueno, cual. es como dice José, acá estamos supeditados a políticos, exactamente. Porque por ahí, yo no soy de ningún partido de la política ni nada por el estilo. No tengo nada en contra de los políticos que por ahí hacen unas cosas bien y hacen 10 mal, ¿viste? Sí, es cierto eso. Sí, yo soy igual que uno. No tengo favoritismo por ningún partido político, pero bueno, por ahí me enojo que todo recaiga sobre el deporte, por ahí lo ven como algo malo, que somos los que hacemos las cosas mal. Por ejemplo, Sí. acá, uno de nuestro equipo, o sea, de toda la escuela, no Sí. tuvo nadie COVID, por ejemplo. Acá no Sí. tuvo nadie COVID. Claro. Seguro, seguro, Juan. Así que bueno, Total. algo bien estar haciendo el deporte. Pero Pero bueno. seguro, sabemos que el deporte es vida, por más época de pandemia, cuarentena, lo que sea, siempre va a ser lo mejor para un ser humano. Exactamente. Pero bueno, es todo nuevo, ¿eh? Es todo ensayo, error, lo que. Sí, también acá tengo otro mensaje de Romina Bonaduce que dice, a veces los políticos responden a los negocios de las farmacéuticas y coberturas de salud, dice, creo que este es un tema de Estado. Estamos en la misma postura como Romina, me parece. Sí, totalmente. Yo no quiero entrar en esos temas políticos porque no me interesan, pero sí, creo que todo es política. Es lo que pasa también aquí en Rosario con el patinador acá de Rosario, los chicos que están en el evaluativo, que quieren ganarse un lugar en una selección, tienen el patinódromo cerrado aquí en Rosario, es una cosa de locos. Terrible, full. Sí, no, terrible, terrible. Bueno, Juan,
No ha estado, ahí volvió Diego, que va y viene todo el tiempo, Diego. Bueno, Diego, Diego y Juan, agradecido, están todos los mensajes ahí de la gente. Ahí la veo a Vale Cativa que apareció, una cosa de locos. No apareció nadie de La Rioja, todo de Buenos Aires, de Rosario. No sé si duermen la siesta, estarán tomando el té. Diego, usted que conoce ahí La Rioja. Es la hora del mate bombilla con tortilla de la parrilla acá. Ah, ahí está el tema. Capaz que no aparece, que lo están viendo, pero no aparece, viste, Diego. ¿Conchi o sin chicha? Puede elegir. Ahí. Ah, ok. Mira, ahí está el Cuchu Pilay que dice, Only We, dice, Only We. Bueno, un grande Cuchu también, ¿eh? Diego, Juan. Los dejamos con los entrenamientos. Muchísimas gracias por esta transmisión y la verdad ha sido un placer ver a los chicos de La Rioja, a ustedes, que sigan en los entrenamientos. Dieguito. Gracias, amigo. Un abrazo grande. Cuídate. Un abrazo, Zulo. Nos vemos. Bueno, un abrazo para ustedes, chicos. Cuídense, ¿eh? Bueno, ahí pasaban la gente de La Rioja. Qué lindas las imágenes, volver al patinaje donde ya conocemos La Rioja, ¿no? Abrazo a la gente de La Rioja, dice José Luis Licata. Y Cucho Pilay dice saludos a todos. ¿Qué estará haciendo el Cucho, no? ¿Estará en la pista o estará ahí tomando el mate, como decía Don Diego Monasterio? Bien, bueno, esas es son las cosas que decíamos de los políticos, ¿no? Bueno, tengo una foto maravillosa ahí del patinódromo de Alberto Lujea. Mar del Plata, cuánta historia, ¿no? Cuánta historia, maravillosa historia. Reinaugurado en 1969, hermoso patinódromo, con todas sus tribunas, a todos los lados. Bueno, hoy también hablaba con alguien de San Juan y me decía exactamente lo mismo. El 21 de mayo no pueden hacer deporte. A ver, ¿qué es lo que pasa? 21 de mayo, cortamos todo, cerramos todo y el fútbol sigue andando. Sigue andando el fútbol, es una cosa de loco. Entonces, si el deporte es para uno, es para todos. Y si no, que no sea para nadie, cortemos todo. Dice que es grande La Rioja. Dice, justo esta mañana estaba viendo material que publicabas, dice, para vender, que publicabas para vender, y vi la escuela de patín. Felicitaciones, dice Franco Pucela, que dice todo eso. Muy bien. ¿Será algo de Tito Pucela, Franco? Bueno, perfecto. Y bueno, y decíamos eso, ¿no? Toman restricciones y lo primero que cierran es el deporte. Bueno, vamos. Si cerramos el deporte, lo cerramos en general, porque el fútbol sigue andando y en San Juan también el fútbol sigue andando, chicos. Es una vergüenza. Y después terminamos perdiendo patinadores, clubes, federaciones. Con todo esto, porque es la verdad, seguimos perdiendo. Aquí en Rosario está todo mandado de nuestro patinador. Acá nos quedaron tres chicos de los que están en el selectivo. Tres chicos que no pueden patinar y que hoy andan por las calles o no sé, en algún lugar tratando de seguir entrenando antes de viajar a Neuquén para el selectivo. Es una cosa de loco. Toda la información se mandó ayer y todavía la provincia de Santa Fe no ha mandado una respuesta alguna por tres chicos que pueden patinar en un patinódromo. Por favor, es una locura total. Romina Bonaduce que dice, fútbol tiene un negocio infernal con la televisión. El fútbol dejó de ser deporte hace rato, lamentablemente. Sí, lo sabemos, hoy es todo compromiso. Y bueno, seguíamos con San Juan. Hay fiesta por todos lados. Podés andar hasta las 12 de la noche, los bares llenos por todos lados. No se entienden. La verdad que a veces no se entienden lo que nuestros gobernantes hacen. Hay otros gobernantes que están muy de acuerdo con el deporte y me parece fantástico, pero eso es lo que no se entiende. La verdad es así. Sí, y así perdemos muchísimas cosas, principalmente a los deportistas. Que se cansa, termina cansando y se terminan yendo. Totalmente. Es así. Ya hemos perdido muchísimo. En muchísimos clubes, en muchísimas escuelas. Vamos a lo que se viene. Eso vamos a ir a lo que se viene. Bueno, el desafío que hablábamos ahí con Diego,
Hace un rato que todavía estamos esperando poder tener mucha más información de este desafío, ¿no? Desafío contra el tiempo que va a arrancar el día 15 de mayo al 30 de mayo, por lo que tenemos ahí. Así que esperamos tener más novedades sobre este gran desafío de la gente de Catamarca, ¿eh? Esta carrera virtual por equipos. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos ahí? Bueno, este encuentro solidario que va a ser el 16 de mayo es muy posible que se cambie al día 23 de mayo por temas de protocolo ahí en la Pradera, me parece que eran, si no me equivoco. O en Campana, en alguno de esos lados era. Creo que va a tener un cambio, creo no, tiene un cambio para el 23 de mayo. 23 de mayo, hay que estar atento a esto. Cualquier cosa se comunica con la gente de ahí que todavía están recibiendo donaciones, que ha tenido un gran movimiento. La gente ha donado muchísimo para esta familia, ¿eh? ¿Qué más se viene? Bueno, creo que se viene el evento de. Ahí está, el evento del circuito de maratones en patines, que esto va a ser en Plotier, que esto viene moviéndose muchísimo, que va a ser para septiembre, que todavía se está esperando la fecha estimada, que ya hay algunos movimientos que apenas lo tengamos, nosotros lo vamos a saber. Así que ahí hasta el momento todo lo que se viene en tema de deporte de patinaje, ¿eh? Bueno. Veo el Alberto Lucía acá y es impresionante la maravilla del patinódromo. Me gusta que todos los días tengamos un patinódromo atrás, ¿eh? Es fantástico. Y ojalá se sigan construyendo más patinódromos, que hay muchos lugares como en Salta, que también los agarró la pandemia y se nos cayó un poquito el proyecto, ¿no? Pero sigue la gente de Salta ahí. Buscando la forma de hacer un patinódromo con la cantidad de patinadores que también tiene la ciudad de Salta. Bueno, hasta ahí llegamos con la información en el día de hoy. Vamos a ver qué se viene. Ojalá aquí en Rosario le puedan abrir ese patinódromo para estos tres chicos que puedan entrenar, ¿no? Antes de que puedan viajar el lunes a Neuquén, al selectivo. No, que no se les corte el tema del deporte a cero. Bueno, la mayoría de los chicos se han ido. Como dije ayer, los tuyos están en La Pampa, ya entrenando con Santiago Roumet, Sofía que está entrenando en Córdoba, Sofía está Pitch. Así que acá nos quedó Lautaro, quedó Candela y quedó Hugo. Bueno, por tres chicos tranquilamente pueden abrir, por tres, por cinco, por 10. Pero me parece que no es para cortar el deporte, chicos, ¿eh? A la gente de Santa Fe, ahora no tiene que ver ni la Federación de Santa Fe, que ha presentado absolutamente todo para que se solucione. Así que bueno, están buscando de que se pueda solucionar y que los chicos puedan seguir entrenando en la pista. Bien, hasta aquí llegamos con toda la información. Gracias a todos por haber estado en esta tarde de Maratones Argentinas. Como siempre, es un placer tenerlos, ¿eh? Es un placer tenerlos. Saludos para todos. Gracias a Proyecto Creativo y MBS Informática. Hicieron posible esta transmisión. Nosotros nos volvemos a ver mañana, seguro, con más maratones argentinas en vivo. Que tengan todos pero muy buenas tardes, ¿eh?
Baby, 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 baby,